Me gustaría en el fondo conocer cuál es la visión de alguien que ya ha pasado por este proceso, pero también ha pasado por el lado de ser autoridad, por el lado de vivir fuera de Chile, de conocer otras realidades, otras universidades. Antes el centro alumno era muy pasivo, no tenía ninguna figuración muy clara. Y yo me pregunté, ¿y qué voy a hacer con esto? Y se me ocurrieron tres cosas, digamos. Primero, entrar, ¿no es cierto?, a estructurar un poco mejor la escuela preuniversitaria, siendo los profesores nuestros alumnos. Después, fíjate, no era ningún pensamiento muy original, porque estaba pensando un poco en cosas que habían ocurrido, pero que habían cesado. Y pensé en reabrir la escuela Diego Portales. Y la escuela Diego Portales era una escuela que estaba, cuya orientación era enseñar a los obreros chilenos. Entonces dije, ¿por qué no? Eso es un acto muy importante de entrega de conocimientos de parte de los universitarios, los obreros. Y el tercer punto, fíjate, fue despertar un mayor interés en la cosa pública y traer a ciertos personajes públicos a que hablaran a los estudiantes. La vida cambió dramáticamente de un colegio de puras mujeres a una universidad en que no había ninguna mujer en la escuela, ninguna. Entonces fue un cambio cultural, por así llamarlo, bastante grande, pero fue una experiencia fantástica. Yo lo rescato y lo recuerdo como una experiencia maravillosa. La universidad me aportó muchas cosas, pero si tuviera que decirte qué es la cosa fundamental que se aprende en la escuela de ingeniería, es cómo enfrentar los problemas. La escuela te enseña cuál es el problema, cuáles son los datos, cuál es el resultado ideal